Y hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Soy Alejandro Coni, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo videojuego y en esta ocasión venían de Inmachine. ¡Woo! Chicos, así es, después de no sé cuánto tiempo, unos 10, 11 meses, estamos de vuelta a jugar ese maravilloso juego. Un juego que ya habíamos traído al canal, pero por 20.000 situaciones no he podido traer, porque pues no tenía una buena computadora y esto roba y chupa un buen de gráficos. Todavía no está optimizado para equipos muy inferiores, pero bueno, ya teniendo un buen un buen equipo, vamos a aprovechar a jugar, ¿ok? Aquí ya he estado jugando un poco para ver cómo recordar un poco de qué va esto, ¿ok? Vamos a ver qué tanto podemos avanzar. Así que vamos a darle jugar nuevo. ¿De qué trata esto? Pues prácticamente va a tratar, pues nada amigos, ya saben, de una, como tipo personajes de hechos en tinta, en papel en tinta. A ver, vamos a darle continúe, que si no le doy eso no comienza esa historia, ¿verdad? Y la musiquita toda tenebrosa, que por cierto, muy tenebrosa la musiquita. Eso sería como para jugarlo con la luz apagada. Pero chicos, por cuestiones, verá la cámara. Entonces chicos, tenemos capítulo número 1, imágenes en su movimiento. Mientras vamos avanzando, les voy a seguir explicando y el juego también les va a explicar esto, Dice, está bien Joey, aquí estoy. Veamos si encontramos lo que vea. Lo que más o menos quiere decir esto es que estos chicos... bueno, tiene unos secretos Joe. Él trabajaba para este sitio. Ha regresado después de tantos años a ver el secreto, su secreto. O sea, no recuerda nada a él. Y él hacía cositas así como dibujitos en tinta. Y si se dan cuenta, todo eso que ven aquí son tinta. Lo que está viendo ahorita, por ejemplo, es una manita como de Mickey Mouse. Una chica sin cabeza. Estaría como que algo raro. Aquí otra vez se repite el mismo anuncio. Tenemos a este tipo que es como, sería como que Goofy. Son como shows, ¿no? Como tipo shows. No podemos avanzar muy rápido, eso como la presentación, ¿no? Es lo que sale en la presentación en tanto entras al juego. Tenemos aquí a ver si le podemos dar clic con que interactuamos con él. Aquí tenemos a la típica chica que sería Bendy, la que sería la reina de ese videojuego. Este es un juego de terror, chicos. Si están viendo ese video, les recomiendo poner sus audífonos y escuchar y disfrutar de la música. Es más, no voy a poner música de fondo. Aquí otra vez tengo a la chica, parece que tiraron una o dos paredes después de que me fui. Supongo que fueron necesarias algunas personas para hacerlo. O no sé qué era. Bueno, chicos, ahí pueden leer los subtítulos, pueden ponerle pausa. Les digo, no voy a poner música de fondo. Voy a dejar esto al máximo, para que ustedes disfruten todo el ambiente. Okay. Aquí no podemos abrir. Ojo que no podemos abrir. Aquí está cerrado esto. Tenemos máquina de tinta. Tenemos que direccionarnos de este lado. A ver, vamos a ver. Y nos va a decir aquí una historia. Un elevador podría ser alguna de esas cosas. Vamos a abrir aquí. Tenemos aquí dos módulos de energía. Módulos de energía que vamos a utilizar a poner en este lado. Y supongo que podamos interactuar aquí. Y de aquí está saliendo, amigos. Aquí está saliendo una máquina de tinta. Perdón que les spoileé un poquito antes, pero ahí está, amigos. Ahí está, ahí tenemos una máquina de tinta. Que es con la que trabajaban en esa época. Vaya que los gráficos me gustan, Me gustan esos gráficos, están geniales, Este es un juego que ya no se había jugado. Dice, enciende la máquina de tinta, encuentra la fuente de energía. Vamos a buscar la fuente de energía. Este es un juego que no se había jugado desde hace mucho tiempo, Ojo que, mire, tenemos estas pinturitas que creo que se pueden tomar. ¿Para qué servirán? ¿Quién sabe, amigos? Aquí tenemos a Bendy. Lo que me gusta de estos juegos que, mire... bueno. Una maldita se cayó. Que si te acercas a una pared, la otra parte se pone borrosa, amigos. O sea, está bien hecho este juego de los gráficos y todo. Ok. ¿Podemos prenderla? Me dice que no. Dice, arregla la máquina de tinta. Tenemos que encontrar esos objetos que tenemos aquí, chicos. Estos objetos que tenemos por aquí, que deberían estar en alguna parte de todo el sitio que tenemos aquí. Amigos, ahí tenemos a la típica... ¿Quién puso eso ahí? Sí, tenemos a la típica. Miren, amigos, ahí tenemos a Goofy. ¡Goofy! Goofy, ¿qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? Aquí tenemos una llave, Was Langley, no. Casi yo no sé inglés, pero pues algo tenebroso va a decir ahí. Tenemos tinta por donde quiera, Tinta por donde quiera. Seguimos teniendo esos cartelitos ahí de Bendy. Podemos abrir esa puerta, se puede abrir. Aquí no se puede abrir esto. Perfecto, al parecer nada más se puede abrir las puertas desde adentro. Aquí tenemos una grabadora. Y aquí tenemos más pinturita que podemos ir tomando. Vamos a tomarla.
Perfecto, perfecto. Pinturita que nos va a servir más adelante. ¿Para qué? No tengo la menor idea, chicos. Estás a punto de saber cuál es el plan de Joey para esa empresa. Las animaciones seguras ya no se terminan a tiempo. Y ciertamente no veo por qué necesitamos esta máquina. Es ruidosa, desordenada. ¿Y a quién necesita tanta tinta? Así que Joey nos pidió a cada uno de nosotros que donara algo de nuestra estación de trabajo. Lo podemos en esos pequeños pedestales en la sala de descanso para ayudar a apaciguar a los dioses. Joey dice, mantener las cosas en marcha. Creo que ha perdido la razón, pero oye, él firma los cheques. Ahora digo algo, si una de esas tuberías no se cosa. Bueno, chicos, creo que al parecer Joey te escondía algo oscuro en todo esto, ¿eh? En todo eso Joey escondía algo oscuro. Ahí tenemos otra bolita de estas. Bueno, son como botellitas llenas de tinta. Aquí tenemos como que a Benin ahí toda escondida, así toda rara. Venga, y aquí tenemos más de esas botellitas, perfecto. Supongo que aquí debe estar algún otro objeto, no sé. Ah, tenemos la muñequita, perfecto. Vaya ruidito, le voy a subir volumen, porque la verdad quiero disfrutar esto al máximo. A ver, lo tengo ahí el 80. Y eso debe disfrutarse más, ¿eh? No me deja correr. Perfecto, vamos a ir caminando más rápido. Es que es todo lo que pueda avanzar ese juego. ¿Qué nos hace falta? Ya no recuerdo qué tanto nos hace falta. Creo que aquí podemos abrir. Sí se puede abrir. Ahí seguimos viendo los muñequitos de Bendy. Esos muñequitos sí dan miedo, ¿eh? Sí dan miedo. Perfecto, vamos a agarrar todo esto. Agarramos este de aquí. Perfecto. Y creo que aquí por aquí tenemos. Aquí tenemos el libro. Perfecto. Más o menos recuerdo todo, porque ya ese primer capítulo ya lo había jugado. Acuérdense que ya lo había jugado en el... ¡Se apagó la luz! ¿Lo vieron? Se apagó la luz. Ahí tenemos el disquito. El disquito, a ver si me deja agarrarlo. Perfecto. Y tenemos más pinturita aquí. De esas cositas que parece cada vez que lo toma como si fuera yogur, Como si fuera yogur. De verdad, amigos, les recomiendo los audífonos a full, Yo ya los tengo a full. Y la verdad sí da mala espina todo esto, De verdad que se asusta. Y bueno, te mete como esa tensión. Ok, a ver si podemos venir por aquí, perfecto. Y creo que aquí está la última pieza, que sería la tinta, si no me equivoco. Perfecto, creo que ya encontré todo. No, creo que hace falta una cosita más. Vamos a ver si podemos avanzar más rápido. Creo que ya visité todos los lugares, al menos que me haga falta, no sé, una pieza más. Creo que es la tuerquita, y la tuerquita se encuentra en la máquina de tinta, si no mal recuerdo. Vamos a direccionarnos aquí a la máquina de tinta. Perfecto, perfecto. Okay, aquí está la tuerca. Ya está, son todos, perfecto, amigos. Ahora vamos a dirigirnos a la máquina de tinta. Vamos a ver. Perfecto. A ver, chicos. Perfecto, a ver si esto quiere caminar. Ponemos esto. Ponemos esto, ponemos esto, ponemos esto, ponemos esto, ponemos esto, perfecto. ¿Ya está? La tinta fluye de alguna forma. El interruptor debe estar en algún lado. Un interruptor. Ah, restauré la presión de tinta. ¿Sé dónde está el interruptor? Está donde encontramos a la muñequita. Ahí estaba el ¿cómo se llama? La llave para hacer girar la presión. Bueno. Para que pueda circular la... Ay, amigos, eso sí me asustó, Eso sí me asustó. Es esta chiquita, Es esta chiquita la que nos quiere asustar. Vaya, vaya, que hay demasiada luz. No puedo ver qué está pasando. Como una tipo de introducción de Mickey Mouse. Vale, vamos a girar esto. Perfecto. ¡Ey! Empieza a caer tinta de aquí. Vamos a apurarnos, chicos, antes de que se empiece a llenar todo este lugar y nos manchemos. No podemos ver nuestros pies. Enciende la máquina de tinta. Bueno, vamos a encenderla. Vamos a correr otra vez. Empiezo a escuchar ruidos extraños. Escucho como que alguien caminar, Se escucha de fondo alguien caminar. Yo creo que sin más es encender la máquina de aquí. Perfecto. Listo, la prendemos. Prende una luz ahí de ese lado. Perfecto, ahora vamos a caminar. Bueno, vamos a ir hacia el sitio donde está la máquina de tinta. Que si no recuerdo es por acá. Venga, venga. ¿Está cerrado? ¡Wow! Con shift corre. Vamos a correr. ¿Y a dónde corremos? El taller. Corre. Estoy apretando el shift, no corre el tipo. Corre.
Va bien lentísimo esa cosa. Va bien lento, va bien lento. Ahí está la salida, ahí está la salida, chicos. Y nos caemos. No me lo creo. ¿Y ahora qué? Drena la tinta, vamos a drenarla, o sea, vaciar toda la tinta que hay aquí. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto, amigos, perfecto, perfecto. Vamos a este lado. Aquí tenemos otro drenador, a ver si lo podemos agarrar. Vamos a agarrarlo. Uf, que sí da miedo, sí da miedo, sí da miedo. A ver. Aquí donde está el otro. Ah, ahí está el otro, chicos. ¿Qué era esa cosa? Era como un monstruo de tinta, ¿eh? A ver si podemos abrir la puerta. ¿Se puede abrir ya? Perfecto. ¿Qué tenemos aquí? Un hacha. Ok, podemos atacar así. Supongo que podemos romper la puerta, ¿no? Es válido romper esa puerta. Vamos a romperla, vamos a romperla. Perfecto, ya podemos entrar. Ah, a ver, amigos, ahí está. Perfecto. Toma tú también. Toma, toma, toma. ¿Qué? Aquí hay un pacto satánico, amigos. Un pacto satánico, vámonos de aquí. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Llega la puerta! ¡No, no, no! Bueno, amigos, ¿qué habrá pasado aquí? No tengo ni la menor idea. No tengo ni la menor idea, chicos. Capítulo 2, ¿ya pasamos al capítulo 2? ¡Auch! Mi cabeza, ¿qué sucedió? Guay, amigos, creo que ya estamos en un segundo capítulo. ¿Nos estamos parando? Well, I guess there's only one thing to do. Supongo que hay una cosa Press que on. Hacer. A ver si puedo encontrar una salida. Pero eso sería bueno, amigo. Encuentra una nueva salida. Bueno, chicos, yo creo que por aquí voy a dejar el episodio. Espero que les haya gustado, espero que les haya encantado. Si es así, por favor, dejen su maravilloso like, suscríbanse. Y chicos, por favor, si quieren que suba una segunda parte, o sea, continuar con este capítulo 2, por favor, déjenmelo, háganmelo saber en los comentarios, chicos. Y sin más, los voy a dejar con la intriga y yo también voy a quedar con la intriga de qué podría pasar este segundo episodio, que la verdad desconozco qué pasa en este segundo episodio. Así que, chicos, ya saben, compartan con sus amigos, lleguemos juntos a los 1000 suscriptores y chao, chao, bye.